¿Cómo afectaría el cambio climático a la población mundial? ¿Crees que los movimientos migratorios actuales son también consecuencia de este cambio climático? O sea, en realidad es que yo realmente creo que hablar de cambio, o sea, el cambio climático es un punto, pero el cambio climático también lleva paralelamente asociado una pérdida de biodiversidad. O sea, lleva un cambio global que realmente lo tenemos que abordar de forma conjunta. Y otro aspecto, sí que es cierto que migraciones habrá porque habrá sitios en los que los ecosistemas dejen de funcionar. Dejemos de tener capacidad productiva de alimentos en un mundo en el que además va a haber una escasez energética, una escasez de agua, y entonces las personas van a tener que migrar, pero es que la historia de la humanidad está basada en migraciones, y si no, no nos hubiéramos movido de donde surgió como especie, ¿no? Porque sí que es cierto que ocupamos casi todos los ecosistemas, salvo, bueno, hasta en los polos hay comunidades humanas. Y bueno, esto es lo que podríamos hasta llamar como una especie invasora. Cuando hablamos de especies invasoras en otros seres vivos, son especies que se adaptan a casi todos los sistemas y desplazan a las que subsistían anteriormente. Entonces, esto lo podemos revertir en cierta medida. Y si no, sí que tenemos que intentar ver que lo que no podamos cambiar, sí adaptarlo para evitar sufrimientos en una parte importante de la población humana, que va a ser siempre en los países que ya realmente son pobres. Y en ese sentido, ¿estamos tomando medidas adecuadas? ¿Estamos a tiempo de solucionar algo? ¿Es tarde? ¿Tiene género el cambio climático? ¿Cómo lo ves? Pues a ver, el cambio climático tiene género, pero porque la pobreza tiene género, porque la desigualdad tiene género y porque sí que es cierto que las mujeres no estamos en la parte privilegiada. Entonces, el cambio climático no iba a ser menos porque además es un fruto de una manera de vivir y de enfocar cómo nos comportamos con la apropiación de recursos y la distribución y el uso y el poder incluso, ¿no? Entonces, tiene género. Y creo que medidas adecuadas, ya sabéis que está la cumbre de París, el protocolo de Kioto, y realmente siempre se quedan en discursos bonitos, todo el mundo quiere un mundo mejor, nadie quiere que haya pobreza, nadie quiere que haya nada, pero en el fondo nos cuesta dar el toque de rosca a lo que sería el cambio real, el aprender con H lo que tenemos que hacer y ponerlo en marcha. O sea, yo creo que sí que tenemos muy buenos manuales que luego nos cuesta mucho poner en marcha. Y si crees que hay una relación directa entre el cambio climático y cómo estamos viviendo las pandemias o cómo podemos vivir las futuras pandemias. Es decir, porque hay muchas voces que están hablando de este tema y me interesa mucho tu opinión. Pues mira, realmente volvemos otra vez a lo que es cómo funcionan los ecosistemas. Y realmente como somos una especie que, y no lo quiero decir en tono peyorativo, porque yo creo que la humanidad y las cosas que nos hacen humanos, que es parte de nuestra cultura, es grande, ¿no? Pero a veces no lo utilizamos bien. Entonces, realmente incidimos muchísimo en el funcionamiento de los ecosistemas. Y en el funcionamiento de los ecosistemas hay una parte importante, que es la biodiversidad, que es una propiedad de los ecosistemas, que es la que regula y modula cómo van a funcionar. ¿Qué ocurre? Que esta biodiversidad estaba adaptada a unas condiciones climáticas y que realmente también tiene unas características regionales. O sea, y de hecho por eso no es lo mismo un bosque tropical que un bosque mediterráneo, ¿no? Porque la biodiversidad se ha adaptado a las condiciones climáticas de cada territorio. El hecho de que produzcamos un cambio en el que un cambio tan profundo del clima hace que esa adaptación no sirva, no es una herramienta adecuada. Si tenemos sistemas muy diversos, siempre tendremos como muchas bolitas donde elegir la adaptación. Pero si solo nos quedan unas cuantas especies, que es lo que hemos hecho, perder biodiversidad, pues entonces tenemos poco Elección. colección de elección, no podemos elegir, ¿no? O sea, bueno, el funcionamiento del ecosistema no puede elegir. Y entonces, sí que es cierto que un ecosistema con muy poca biodiversidad funciona peor, es menos complejo su diversidad, y en esto el cambio climático juega un papel fundamental. Bueno, una de las cosas que hemos dicho al principio es que perteneces a Ecologistas en Acción y bueno, hay una pregunta que siempre
se hace, ¿no?, a todo este tipo de colectivos, que sería, bueno, ¿qué acciones visibles, por ejemplo, estáis llevando a cabo? Y a mí me gustaría preguntarte también, ¿qué crees que es más importante o qué son más importantes, las macroacciones o las microacciones? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo realmente creo que la escala importa, o sea, la escala global es necesaria, porque el poder ahora mismo es global, o sea, vivimos en un mundo globalizado, no justo o no, y el poder es global, con lo cual esa escala no hay que perderla de vista. Si no hay un cambio global, a veces difícilmente vamos a poder cambiar lo local, pero también tenemos que ser conscientes dónde llega nuestra capacidad de influencia, y en lo global, pues a nivel personal, a veces es muy escasa nuestra capacidad de influencia. Pero bueno, como ecologistas sí que es cierto que ahora se está apoyando el acuerdo de Glasgow, en el que han participado 93 organizaciones mundiales, y realmente uno de los puntos que quería resaltaros es que aquí ya se está hablando de revertir un poco los efectos del cambio climático desde una dimensión en el que se tenga en cuenta un marco político de justicia climática. Hablar de justicia climática es un paso importante, pero eso lo hablan las ONGs. Luego, si vemos, por ejemplo, la ley de cambio climático y transición energética del Estado español, pues es bastante poco ambiciosa. No conseguimos que eso tenga un cambio automático en las medidas políticas, incluso con un gobierno en el que hasta podemos decir que pueda ser el gobierno más ecologista de la democracia española, ¿no? Pero no lo tienen aprendido con H. Y como no está aprendido con H, pues no somos capaces de llevarlo a nuestras políticas del día a día, que son las leyes que luego van a vertebrar todo el funcionamiento de nuestro territorio, desde nuestro territorio nacional o estatal. Y bueno, eso sí que creo que es importante. Luego a nivel estatal, pues las asociaciones ecologistas de aquí también se unen, y por ejemplo es interesante que se ha visto ahora en prensa estos días que se ha abierto un proceso judicial por el clima en España. Y en este proceso judicial están implicados Ecologistas en Acción, Greenpeace y OSPAN. Y realmente lo que están abordando desde ahí, que ha sido admitido a trámite, es que la respuesta que está dando el Ministerio de Medio Ambiente a los efectos del cambio climático es insuficiente con la ley que se está tramitando. Y realmente es que además nosotros, que somos un país mediterráneo, somos un país que tendremos amplias zonas de nuestro territorio muy afectadas por la escasez de aguas y por los cambios en la distribución de precipitaciones, porque gran parte de nuestro territorio ya es considerado semiárido, porque tenemos menos de 500 milímetros de lluvia en todo el año, y además las tenemos distribuidas en el periodo de invierno, no lo tenemos en periodos de verano, como lo tienen en otros sitios donde realmente si te llueve en verano la vegetación puede crecer. Nosotros tenemos la lluvia cuando la vegetación crece menos, porque nos coincide con el periodo de temperaturas bajas. Eso si nos miramos un poco el ombligo como nuestro territorio próximo, ¿no? Y luego a nivel local, bueno, pues hay ya ayuntamientos que han empezado a tramitar y a solicitar que se les sea considerado como un territorio de emergencia climática, que eso también es importante, porque es como lleva implícito el que se desarrollen planes de movilidad o incluso de cambio de alimentación a comer menos carne o a comer alimentos de proximidad. Y a nivel individual, pues yo creo que también es cierto que, vuelvo a repetir, que porque para mí es importante el tema de la autocontención, que creo que yo hablo por mí, que es lo que más nos cuesta, porque yo digo, pues yo es que tengo coche. O sea, realmente cuando me gusta en verano irme a algún sitio de viaje, pues aunque me duele en el alma, este año hemos estado todos confinados, pero el año pasado, por ejemplo, viajé en avión. Entonces, sí que es cierto que es costoso, ¿no? Y a lo mejor, porque todos tenemos algún espacio de incoherencia, tenemos que aceptárnoslos. Pero tenemos, para mí es importante que seamos conscientes de que los tenemos. O sea, y por tanto también buscar espacios de coherencia que nos hagan sentirnos bien, porque vivir siempre con una carga de culpabilidad pues es demasiado pesado. Y porque
Claro. Entonces, pues yo qué sé, el hecho de decir, o compro ropa de segunda mano, o incluso no me compro ropa hasta que no se me rompa la que tengo, o voy a comer carne solo un día a la semana y además voy a intentar que sea de una ganadería próxima, que aunque la carne sea cara, como solo como un día a la semana, pues ya con legumbres puedo seguir. O sea, hay cosas que es cierto que cuando te acostumbras, creas hábito. Y cuando creas hábito es que no te parece ni un sacrificio. Pero claro, tenemos que tenerlo claro. Sí, tenemos que ser conscientes, ¿no? De esa... Empezó Alba y no sé si ahora mismo ella quiere ya comentar algo de su visión sobre el cambio climático, su experiencia en la COP y así, bueno, introducir este vídeo que acabamos de ver también. Vale, bueno, pues... Este fue una de las entrevistas que hicimos. Yo solamente estuve un día en la COP25, un poco para ponernos en contexto, ¿no? De lo que vi y creo que, o sea, pues un poco ahora decir como cosas después de lo que ha dicho ella es un poco, no sé, como que no tiene ningún sentido porque creo que lo explica muy bien todo. Además, tenía una gran oratoria, o sea, estuve en una de sus ponencias, es una ponencia de mujeres indígenas y fue brutal de cómo hablaba de la Pachamama, de cómo entendían el cambio climático, de cómo les afectaba indirectamente y de todo lo que sabían, que es verdad que muchas veces nos tenemos esa mirada occidental y que no queremos saber mucho más de ese conocimiento. Pero bueno, yo la verdad es que creo que es de las pocas cosas que me llevo de la COP25 y de las pocas cosas con las que, bueno, aparte de la compañía, ¿no? que fuimos con cibercorresponsales y con Caje también estuve de acompañantes, pero qué va, o sea, yo la verdad, siendo franca, fue horrible. Yo la verdad es que yo me considero una joven bastante crítica, ¿no? Al final yo pues, y que siempre he estado súper en plan de concienciada con el cambio climático, con la crisis climática, entonces, no sé, yo siempre he estado en asociaciones que desde muy pequeña han ido fomentando mi participación infantil. Entonces, claro, yo llego allí y eso parecía un mercadillo con todo plástico. O sea, que no digo que el plástico esté mal, pero como que todo lo que iba a ser plástico era cartón. O sea, como, es que yo veía y digo, pero estos adultos no se han enterado de qué va la cosa. O sea, yo creo que, o sea, nadie se había enterado de nada. O sea, o sea, fue horrible. Y había, o sea, y como para englobar un poco mi experiencia, mi experiencia fue guay, ¿vale? O sea, me voy a quedar con lo bueno, que son las charlas, pero realmente yo saco una conclusión y es que la cumbre, la COP25, o sea, no había ningún interés político y es el resultado de, bueno, pues querer vender una vez más este limpieza verde, este Madrid Green Capital. Pues es que al final creo que gestos como, por ejemplo, no había ningún tipo de comunicación con sociedad civil y altos cargos, no, o sea, bueno, una cosa que fue como muy, muy notoria en prensa y más allá se comentó fue el tema de que al final, y esto era evidente, o sea, cuando entrabas a la zona de sociedad civil, el reclamo era Iberdrola y no me acuerdo la otra empresa, o sea, al final eran empresas, pues las principales contaminantes de España, y es que, bueno, pues ahí podías ver el poco interés que habían y lo poco interés que había. Yo creo que una de las grandes faltas de respeto, o sea, no respeto, sino faltas de interés político, interés en general que vi fue que al final todo lo que tenía que decir, porque al final esta cumbre no podemos olvidar que se iba a hacer en Chile, pero bueno, por motivos políticos acabó celebrándose en Madrid. Y no había, o sea, había muy, muy poco, o sea, había muy pocas ponencias indígenas. Además, el espacio era reducido, era ínfimo. O sea, no tenía ningún sentido, absolutamente nada. Y bueno, un poco fue esa mi experiencia y mi sensación, ¿no? Al final, yo qué sé, que yo al final soy una chica, hablo individualmente, que yo considero que ya he pasado a la acción, ¿no? Aunque, es decir, que tengo mis incongruencias, como decía Reme, pero... bueno, pues ya no como carne, intento pues consumir slow fashion y si no, de segunda mano, me replanteo si lo necesito. Creo que he hecho ese ejercicio que individualmente es tan importante que nos hagamos todos de decir, esto lo necesito o están queriendo hacer que lo necesiten, esto va a afectar a mí y al futuro.
Y bueno, voy a contestar una pregunta de antes, que una contestación que ha hecho Rebe, porque me ha parecido muy, muy interesante, y es que ha dicho, si se les educa bien, sí. Y estoy de acuerdo, si se les educa bien, sí, pero es que al final nosotros estamos educados por toda la sociedad, ¿no? Y somos el resultante de campañas publicitarias donde hay un consumo excesivo de cualquier cosa, si es que el consumo excesivo es malo, o somos el resultado de una buena educación ambiental en las escuelas, y al final somos el resultado de un poco todo eso. Y otra cosa que me parecía curiosa, dice, no, es que no, que no vamos a ver, no hemos visto las luciérnagas, no sé qué referencia ha hecho, y es que es verdad, el pasado septiembre estuve en una charla de un ambientólogo, y esto fue una cosa que yo jamás había caído en la cuenta, y es que yo no tengo ningún hecho empírico para demostrar que el cambio climático existe. O sea, yo he nacido con el cambio climático, tengo súper naturalizado, pues que haga mucho calor en invierno, haga mucho calor en verano, en invierno de repente haga mucho frío y al día siguiente mucho calor, tengo súper naturalizado que nunca llueve y cuando llueva caiga caiga muchísima agua. Y bueno, pues eso, es que no sé, creo, o sea, pues creo que ya un poco contestado todo. Va a contar su experiencia. Ana Belén y Alba, que son un poco dos Greta Thunbergs, ¿no? Aquí en Madrid y en Valencia, que de alguna manera luchan, ¿no?, también por evitar ese cambio climático. Así que, Ana Belén, adelante, gracias. Ojalá ser como ella. Pero, bueno, yo para empezar, justamente en esta entrevista creo que me faltó algo. Creo que fue preguntarle sobre por qué dijo que sería más importante salvar, Notre Dame antes que las selvas de Brasil, y está allí. Entonces, bueno, eso fue un error por mi parte, que si lo vuelvo a ver te lo diré, pero bueno. En la cumbre del clima yo vi muchísimas cosas, o sea, a mí me gustó mucho el contenido de algunas cosas porque a veces había exposiciones que eran muy, muy, muy interesantes. Y había mucha gente interesante, incluso una vez se nos acercó un hombre a pedirnos a nosotros que le entrevistemos. Y era un hombre que tenía cosas así artesanales, como para poner las colillas y ese tipo de pequeñas cosas, que tú veías y dices, jope, si empezamos así, entonces quizás dentro de un tiempo allá, si vamos de poco a poco todos juntos, vamos a crear algo grande. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho esa parte y había otras cosas que no me gustaba, como que iban ya los que, bueno, nos dividieron para empezar. Entonces, en dos como sectores, y cuando iban, se acercaban los políticos, tenían un rato, fotos, y se iban, y no es que observaran demasiado ni nada, bueno, como siempre, pero no sé, es que a mí me pareció, no sé, un poco mal, aparte que ya la gente en sí, cuando, por ejemplo, se puso... Almeida se puso, por ejemplo, la camiseta y ahí fue cuando tomaron las fotos, 1000 fotos, y luego se fue, y es como, se puso la camiseta y se fue, y es como, has venido a ponerte una camiseta y ya está, ¿no? Bueno, y yo, por ejemplo, pienso que ahora los jóvenes estamos más concienciados porque, tomando como ejemplo, voy a mi clase, tengo una compañera que ha abierto una tienda, ella, con productos artesanales hechos por ella sola. La mayoría compramos cosas como de tiendas de segunda mano y esas cosas. Y es cierto que algunos no, que algunos vienen a la última con Nike, con Adidas, con no sé qué, pero la mayoría sí que como que tratamos de contribuir un poquito. Pero como bien ha dicho Reme, no es que siempre va a haber consumismo, queramos o no, como bien has dicho, en plan para viajar, por ejemplo, en avión, mi familia, parte de mi familia vive en Ecuador, entonces yo tengo que viajar también allí,
y quiera que no, pues es consumismo y ese es un problema bastante grave. Y eso.